Diversos proyectos han sido gestionados por parte de la Asociación de Municipios para lograr una mejor calidad de vida para los productores de la región del Catatumbo. En esta oportunidad se logró uno de ellos de suma importancia que beneficiará a todas las poblaciones de la región del Catatumbo. A través de la Asociación de Municipios se hizo gestión ante el Departamento Nacional de Planeación, quien en convenio con FONADE apoyó a los municipios y las comunidades en la estructuración de 25 proyectos para igual número de cabeceras corregimentales. Los proyectos tienen como propósito básicamente optimizar los sistemas de acueductos. Recordemos que estas, estos corregimientos o cabeceras corregimentales, la mayoría no tienen tratamiento de agua potable. Entonces, la idea es que los proyectos mejoren desde la captación, la línea de conducción, lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de agua potable, el sistema de distribución de agua potable y desde luego el sistema de alcantarillado. Con sus redes, colectores que sean necesarios, y especialmente el tratamiento de las aguas hervidas. Ejemplo, en Teorama, corregimientos como San Pablo, que es igual de grande casi la cabecera municipal, el mismo Acerrío, en el caso del Tarra corregimientos como Filogringo y Oru, o en el caso de Aspasica, en la playa Aspasica y La Vega, por ejemplo, o en el caso de Ocaña, Aguas Claras y Buenavista. O sea, en general son corregimientos grandes que tienen características de cabecera municipal donde las comunidades no consumen agua potable. Es es este, un trabajo que se ha venido gestionando desde hace varios años y que en los próximos días se espera ser ejecutado. Todo el trabajo ha sido un trabajo que ya tiene tres años y medio, una vez hubo cambio de gobierno, eh, los alcaldes le pidieron al presidente de la República buscar la manera de apoyar la financiación de estos proyectos y el presidente delegó al alto consejero Emilio Archila, con quien mes a mes se hace seguimiento sobre este tema, junto con el viceministro de Aguas, y eso va a permitir muy seguramente que el próximo 26, en la reunión mensual que va a ser en Cúcuta, con la presencia de los alcaldes se va a informar de cuáles de los 25 proyectos ya están OK. En este momento, casualmente esta semana, se están terminando de hacer reuniones con una funcionaria, asesora jurídica del Ministerio y algunos propietarios de predios para avanzar en temas de saneamiento predial para que estos predios puedan contar con todos los documentos que exige la norma y así los proyectos logren ser viabilizados. Se espera que para el próximo 26 de junio se logre viabilizar estos importantes proyectos que han sido gestionados para mejorar la calidad de vida de los productores de toda la región del Catatum.